Morning, guys. Hello, hello. Happy Thursday, everybody. Hello, Mr. Deras. Hi, Helen, good morning. Jennifer, Mr. Chacon, good morning, guys. Hi, Roberto, good morning. How are you doing? Hey, guys. Happy Thursday. I'm sorry, I'm a little sick, but I'm gonna do my best para que me puedan escuchar. So, thanks everybody. Gracias por acompañarnos el día de ahora. Thank you so much for joining our session number 8, nuestra sesión número 8. You know, casi se nos va la semana, and then vamos a tener como vacación libre. Así que gracias a todos por estar acá. Luis, hola Luis. Good morning, Luis. Good morning, Wendy. Gracias por acompañarnos también. Thank you so much for being here. Morning, morning. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo estuvo su miércoles? Did you have a good day? ¿Tuvieron un día bastante bueno? Did you have a good one? Kind of. ¿Cómo va su jueves? ¿Tienen día libre? Who has a day off today? ¿Alguien tiene día libre ahora? ¿Nobody? Hola, Mr. Chacón, good morning. Gracias, gracias por escribirme. Thank you so much for being there. So that's just fine. That's amazing. Well, so, okay. Veo sus emojis. Creo que son como caras felices. Espero. I just hope they are. Hi, Luis, me. Good morning. How are you doing? I'm so tired. Oh, I imagine. I imagine. It's Thursday. But you know, so hopefully, ya casi terminamos la semana, luego nos vamos a vacación. So, la próxima van a poder descansar un poquito. Así que, you know, I'm just excited to see you there. Luis, ya va de camino en ca No, right, todavía no va de camino. Ya casi. De casi, ok. So gracias por acompañarnos siempre. Thank you so much. And gracias por darnos esos tours de la mañana, you know. That's amazing. That's like super, super good. Okay. Guys, ahora vamos a seguir practicando un poquito de simple present tense. Ayer estuvimos revisando like preguntitas, right? Ahora vamos a ir con terceras personas. So, like, hablar de él, hablar de ella un poquito, hablar de rutinas. Antes de dar inicio, voy a pasarles asistencia. I'm gonna, like, take attendance. Si me ayudan con su camarita y me regalan confirmación, sería perfecto. This would be just amazing. Ok, guys, so gracias. Me regalan confirmación, porfa, Cristian Alonso. Veo a Cristian por ahí, pero me imagino que va en tu camino. Gracias, Cristian. Eunice, good morning, Eunice. Eunice todavía no está acá. Gerardo. Gerardo, Gerardo. Helen. Gracias, Miss. Thank you so much. Jennifer. Hola, Jennifer. Good morning.
Jonathan Ulises. Present. Gracias, Jonathan. Jorge. Present. Good morning, Miss. Good morning, Jorge. Thank you. And Jose Roberto. Good morning. Good morning, Roberto. Linda. Hello, Linda. Good morning. Good morning, present. Morning, Janet. Todavía no está acá. Hola, Luismi. Hola, formalmente, again. Hi, good morning. I'm present. Good morning. Manuel Quintanilla. Por ahí vi a Mr. Quintanilla. Good morning, Mr. Present. Gracias. Manuel Chacón. Gracias, Mr. Chacón. Morning, teacher. Good morning. Chicos, les pido me ayuden, por favor, con sus nombres completos. Ayúdenme cambiando los nombres. Algunos me aparecen solo como un nombre o un apellido. Ayúdenme con el nombre completo, por favor. Vanessa. Vanessa, ya estamos acá. Wendy. Ya, Wendy, súper temprano. Present. Gracias. Hola. Good morning. William Cruz. William. Mr. Cruz todavía no. William Sandoval. Todavía no. William Galicia. Good morning. Gracias. Good morning. Wait. Permíteme que todavía no distingo las voces. And I cannot see your full name. So that's William. Wait. Oh, Mr. Sandoval. Okay. Thank you. Thank you so much. And William Galicia. Todavía no. Okay. Okay, guys. Eunice ya está acá. Helen, ¿ya está acá? Yes, Miss. Good morning. Hola, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Thank you. Gracias por acompañarnos, Janet. Solo no veo a Janet. All right. Okay, guys. Thank you so much for your attendance. Yo veo a Janet también. Thank you, Miss. Gracias por acompañarnos, too. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Vanessa? Todavía no. Okay, guys. So let me start presenting my screen to get started with the activities we have today. Vamos a revisar un poquito del vocabulario que vimos ayer. Tenemos también sesión one-on-one con Wendy. So, Wendy, si me regala un par de minutitos después de la clase, that would be amazing. Okay. So, we are going to get started with some vocabulary today. It says here, let's review some vocabulary. Teníamos algunos compañeros que nos iban a ayudar ahora con vocabulario. So, son cinco palabritas each. No sé si ya están por acá. I don't know, guys, if you are ready. I remember that was Ulises, right? So, Ulises nos iba a ayudar con las cinco palabritas. And the other person was, let me see, ¿quién era la otra persona? I cannot remember very well. So, Ulises, no sé si nos ayuda con las palabritas. Ready. Okay, amazing. Gracias. So, tell us. Bueno, pues, la primera era boredom, como aburrimiento. Okay, so that's boredom. ¿Podría irles escribiendo en el chat, please? Can you like write them in the chat para que todos les puedan ver en y puedan hacer como el matching entre la pronunciación y la palabra, please? Bueno. So boredom. Mm-hmm. Yo de ahí, tired. También la palabra shoes. Mystery.
take a shower. Así se escribirá esto. Yes, solamente la segunda palabra que es shower, la escribimos como, so that is like a letter O. Take a shower. Lo demás está bien, the rest is good. So, okay, very good. So, la primera que tenemos, the first we have is boredom. And yeah, you're right. So boredom is como aburrimiento, right? Like, oh, me estoy muriendo del aburrimiento. So I'm dying of boredom. The second you have is tired. ¿Nos da un ejemplo con tired, por favor? Quiero ver. I am tired. Okay, yeah, that works. The other one is shoes, you say, the zapatos. The zapatos, sí. Oh, okay. Interesting. Yeah, that's shoes. And mystery? What about mystery? Creo que es como misteria. Yes, it is. Nos regala un ejemplo. Can you give us an example? You are misery. Tú estás en la miseria. You are in misery. Okay. O eso es miserable. That's a mystery. También podría ser. Mm-hmm. And take a shower. What about take a shower? Como ducharse o bañarse. Mm-hmm. Exactly. Like ducharse. Yeah, ambas están bien. Like, la traducción de ambas es the same. Thank you. Okay, thank you very much. That's very good. So, tenemos las cinco palabras de Ulises. Guys, who was the other person? ¿Quién era la siguiente persona? Luis Quintanilla. Yeah, Mr. Quintanilla. Perfect. So, ¿cuáles son sus palabras nuevas? Which are your new words? What a game era una que escuché ayer. No sé si la busqué bien y si se tradujo bien. Can you, yeah, nos ayuda escribiéndolas para tener un poco de visibilidad de las palabras. Please, can you write them down? Okay. What a game. Thanks. Okay. Okay. Ahorita regreso. Deme un segundo. Once again, como una vez más. Once again. Una vez más, correcto. Yes, okay. La segunda. Yeah, so once again. What happened? Yes. Okay, yeah, perhaps, como un maybe, perhaps. That is the same as maybe, okay, good. Sí, está super bien, this is good. Yeah. Wonder. Okay. Es con A. Wonder. Uh-huh. ¿Cómo la encontró? ¿Con qué significado did you find it? Como vagar o deambular. Sí. Ok, cuando decimos voy a ir a vagar, pero en el sentido de voy a ir a caminar sin rumbo. So yeah, that is like I'm wandering. Uh-huh. Yes. I'm wandering. No es que voy a un lugar fijo, sino que puedo ir a cualquier lugar y explorar. Ah, okay. Como cuando usted dice, ay, voy a salir, no sé ni a dónde voy. Entonces usted empieza a caminar y hasta donde llegue. So that is wonder. Ajá. Okay. ¿Tenemos más? Sí. Yeah.
Ok, de despertarse, ¿verdad? Solo creo que están invertidas las letritas. But sí, es wake up. Mm-hmm. Solo están invertidas, se las escribo acá. Yes, okay, wake up, exactly. So that is despertarse. Sorry, guys. If I'm a little, si la voz me escucha cortadita, I'm a little sick. Okay, bitter, de amargo, right? Bitter. Amargo, sí. Mm-hmm. Amazing. Like, pero no solamente amargo, puede ser también fuerte. For example, chocolate is bitter. El café también es amargo. So coffee is bitter. Las pacayas son bitter. So, I mean, it's like all the food que tiene un sabor como bastante fuerte. Mm-hmm. Okay. Amazing, okay. Guys. Gracias. I really like your words, Ulises. That was very nice. So, palabras super útiles. Mr. Quintanilla, very good as well. Words that are very useful, como once again, una vez más, perhaps, que es el mismo maybe. Usted puede decir maybe o usted puede decir perhaps. La diferencia es que maybe es un poco más nivel básico, en perhaps es un poco más avanzado. So, la diferencia solamente es como lo bonito que se puede escuchar. Perhaps se escucha como, excuse me, this person is in an advanced level. Uh-huh. So es el nivel de vocabulario we can use. Wonder si es como deambular, vagabundear, pero en el sentido de, when you say, ay, no sé dónde ir, voy a irme, you know, agarra el carro, se va caminando y no lleva rumbo. So that's wonder. And wake up, that is despertarse. Amazing, guys. Thank you so much for that. So let's go ahead and let's start with the vocabulary I have today for you. He escogido un par de palabritas. I have said, well, un par de pictures. I selected a couple of pictures y necesito su ayuda. I just need your help ayudándome con ellas, right? So helping me with them. So for example, la primer picture, the first picture, ¿qué representa? What does it represent? Uy, creo que alguien me dejó abierto el micrófono. Okay. So, la primer picture, what does it represent, guys? Wake up. Okay, este es el wake up, exactly. So, se acaba de despertar el prójimo. Very good. What about the second? Si la primera es wake up, ¿qué es la segunda? What's the second? Get up. Get up. Very good, very good. Hola, William. Good morning. Okay. Thank you, Mr. Galicia. Yeah, creería que todos ya estábamos acá. That's why. Pero me alegra que haya solucionado and you're back. Thank you then. So, wake up. Get up. What about this one? ¿Qué significa esta, guys? What is this? Brusher. Brush? How do you say dientes? How do you say dientes? Brush. Teeth. Brush your teeth. Exactly, exactly. Brush your teeth. There we go. What about this? ¿Qué es esta actividad? What is this activity? That is? Wash. Wash, uh-huh. ¿El qué? Wash. Dish. Perdón, yeah, wash the dishes, exactly, lavar los trastes, do your dishes, wash the dishes, okay, yeah, what about this one, what is this picture, hay una expresión que es wash my clothes, pero él no está lavando la ropa porque es una lavadora, ¿alguien sabe cómo decir lavar la ropa en lavadora, do you know? Drake. Dry clean es una posibilidad, but usted la lleva y la paga. But in this case, es como con la, usted espera, usted hace todo el proceso. Any idea how to say lavar la ropa en lavadora? Washing machine, máquina. The washing machine es la lavadora, exactly. Pero hay una expresión más. There is another expression. Anybody? No. Okay, not a problem. So that expression is do the laundry. Entonces, wash my clothes
wash my clothes. Sí, es súper válido, pero también tenemos esta que es do the laundry. La diferencia es que do the laundry es en lavadora. So, this person is doing the laundry. So, él está haciendo la lavada, right? So, do the laundry. What about this one? What about this man? Arreglando. Voy a hacerme más pequeña. Wait. Okay, what about this person que está arreglando la cama? How do you say arreglar la cama? Prepare your bed. Okay, yeah, puede ser prepare your bed. Hay otras expresiones, sin embargo. ¿Alguien me ayuda con hacer? How do you say hacer? Make, exactly. So la expresión para arreglar la cama es make the bed. Y ya es así, right? So it's like that. No le cambiamos, no le ponemos. That would be just it. So make the bed. So tenemos esta, right? No sé si logran ver la fotito de what the person is doing. So, ¿qué está haciendo? What's he doing? Like what we do in the morning, agarramos la plancha, and like we do this with the clothes. So, how do you say that? ¿Cómo digo planchar? How do you say planchar? El nombre se parece bastante a un superhéroe de Marvel o de DC Comic. I don't know. Iron. Iron, exactly. So it's iron. Iron is planchar. Do you iron your clothes in the morning? Planchan? No. No, okay. Yeah, no. Okay, so iron is planchar. Y la última que tenemos, the last we have, es sacar la basura. How do you say sacar? Take. Exactly, so take, pero ¿a dónde? Take out trash. Take out, trash. Exactly, take out, como tomó afuera. So take out the trash, eso es sacar la basura. Ok, very good, very good. So hagamos un recuento de estas actividades. Let's come and let's review. This activity is really quick. La primera es wake up, right? Wake up. Vamos a repetir las, guys. Wake up. Wake up. La segunda, get up. Get up. Okay. I get up. Ajá, es más fuerte en el up. No es I get up, sino que I get up. No es I wake up, sino I wake up. I wake up, I get up. La siguiente decíamos que era, what is this? Sí es wash, pero no. I brush my teeth. Exactly, I brush my teeth. So I brush my teeth. ¿Y eso? I take a shower. Yes, I take a shower. This one, I lavar los trastes. Oh, sí, sí. ¿Y los trastes? Dishes, pero el que voy a la... Ajá, ¿qué hago con los trastes? Wash the laundry. Oh, wait. How do you say platos? How do you say trastes? Dishes. I wash the dishes. Good. La lavada, creo que ya la escuché por ahí. I do the laundry. Hacer la cama. How do you say hacer la cama? Ordenar la cama. Make the bed. I made the bed. The other one. ¿Cómo es planchar? How do you say planchar? Iron my
clothes. I iron my clothes. Good. In the last one, sacar la basura. How do you say sacar la basura? Take out. Take out the trash. Ahora the trash. Sí. So take out the trash. Amazing. Thank you. So, esas son algunas de las actividades we do in the morning, we do every single day. So, vamos a hacer lo siguiente. I want you to, déjeme ver, okay. What I want you to do right now is the following. Quiero que seleccionen, like, normalmente, normally, en qué orden hacen ustedes sus actividades, right? So, what activities you do in the morning? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir My Daily Routine. Y vamos a comenzar con orden. Siempre le vamos a poner el I. Yo sé que suena como que raro, pero en español yo no digo yo para todo. Se escucha incluso egocentrista. But in English es obligatorio ponerle siempre el sujeto. No se lo pueden, como decimos normalmente o escalichemente, no se lo pueden comer. Okay. So I say, for example, I wake up. Si pueden escribirle la hora, pues no hay ningún problema. So you're fine. I wake up at 5 a.m., right? Y luego es como el orden exactamente en la que hacemos las cosas. I take a shower. I brush my teeth. Sorry. I brush my teeth. ¿Qué hago después? What do I do next? Oh, me faltó algo. I take a shower. I get dressed. How do you say me maquillo? Do you remember? Makeup. The makeup. Mm-hmm. Okay. I brush my teeth. I put on makeup. Okay. I check my phone. No, my phone. I check my WhatsApp. Only that. I don't check anything else. Oh my God. I listen to music. No, quizás antes de listen to music, I turn on my computer. Sometimes I prepare a cup of coffee. I'm sorry, my throat is hurting me. Okay, so pretty much, eso es como mi, el orden de mis actividades. These are my activities, pero no significa que las de ustedes son iguales. For example, maybe se despiertan a una hora diferente, or después de despertarse, maybe you check your WhatsApp, or maybe antes de bañarse, encienden la computadora. So what I want you to do is, piensen en su rutina, piensen en el orden, todos tenemos un orden de hacer las cosas, right? This is my order to do things. And, oh, perdón, se me faltó una S acá. And write it down. Vamos a hacer una lista así, you know? No vamos a escribir nada más ahorita, solo hacer una listita de sus actividades de la mañana. Like your morning activity. Voy a escribir acá, en vez de daily, my morning activity. Porque son las de la mañana, right? Tienen 5 minutitos. You got 5 minutes. Si hay algo más que me faltó acá, please agréguenselo. Si hacen algo diferente, add it. Si alguien va a caminar, do it, include it. Si alguien se va de la casa, si alguien como deja la casa, abandona la casa más temprano, puede agregarlo. I leave my house. So that's okay. 5 minutos, 5 minutes. Escribámoslo y ahorita lo practicamos.
Chicos, ¿estamos listos? Are we ready? Do you need more time? ¿Alguien necesita más tiempo? Like 1 minute, 2 minutes? Not ready. So, ready? Or not? Not yet. O todavía no, not yet. Guys, let me show you. Les voy a mostrar una expresión acá. Okay. Normally, hay una palabrita que dice not yet. So, not yet es como todavía no, right? Like, aplica para todo. When you say, ya pagaste. Ah, not yet. Ya entregaste el reporte. Not yet. So, not yet es cosas que no hemos hecho todavía. So, I think it's perfect for this environment. Like, ¿ya terminaron? Have you finished? So you can say like, yeah, or you can say, not yet, todavía no, right? So we can also use this. Okay, I'll give you 2 more minutes, 2 minutitos, guys. I'll give you 2 more. I have a question. Yes, Ulises, what's your question? ¿Cómo puedo decirme alisto? ¿Cómo me preparo para salir? Algo así, ajá, como me cambio, no sé. I mean, puede decir I get dressed, que es yo me cambio o yo me visto. Puede decir I get ready to work. I get ready. Puede ser I get ready to leave. Me preparo para salir. Puede ser I get ready for work, para ser más específico, para el trabajo. Déjeme ver qué más. O puede ser como yo preparo mis cosas. I prepare my stuff. Cualquiera de ellos es ok. La palabra stuff es como cuando decimos cosas, volados, you know, objetos. So es como bien, bastante general. I prepare my stuff. Yo preparo mis cosas. Thank you. Mm-hmm. You're welcome. Un minutito más, guys. 1 more minute.
Give me one second. Let me activate my camera. Just déjeme configurar algo acá. Okay, guys. So, estamos escribiendo, right? We are writing nuestra rutina, like el orden, la forma como we get things. Let me just, allow me one second here. Okay, hold on, hold on. I don't find my background. Okay, guys, so estamos haciendo, right, una breve descripción de nuestra rutina. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregarle un par de expresiones más. Because normally what I do have, lo que tenemos ahorita se parece bastante a lo que está en mi pantalla, right? I simply say my morning routine. I wake up, take a shower, I get dressed. Entonces, eso es una lista. Vamos a cambiar esto, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Y en vez de ser una lista, vamos a hacerlo como una especie de narración, right? O como una especie de descripción bastante similar al momento que hablamos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo logro hacer el cambio de una lista que no tiene relación a ya hablar, describirlo y que ya se escuche mucho más bonito? Vamos a agregarle un par de conectores. So, connectors son las palabras que me ayudan a enlazar mis ideas y que suene mucho más organizado. Some of these connectors que vamos a usar ahorita son first, primero, second, segundo. Vamos a utilizar later, vamos a utilizar then, vamos a utilizar next. Vamos a usar after that, y vamos a utilizar también, we are going to use also algunas veces finally para indicar una última actividad. Now, ¿cuál es el orden de ellos? What is the order of these words? Well, de hecho, later, next, then, and after that, lo puedo utilizar sin importar el orden. So, no es necesario que vayan así. Puede utilizar primero then, luego next. Todos significan lo mismo. Estos cuatro significan exactly the same. La diferencia solamente está en, you know, algunos suenan mucho mejor que otros. But that's it. So, obviously, primero y segundo, pues ese es el orden. Primero, second, y luego pueden usar cualquiera. Finally, ese ya tiene orden. Es la última actividad that we explain. So, my morning routine. If I'm talking about my morning routine, puedo decir primero, first, I wake up at 5. Yeah, so first, déjame ver si puedo copiar. Okay. First, I wake up at 5 a.m. Second, pero no quiero poner second, quiero poner después. Entonces, ¿cuál es la que significa después? Oh, voy a utilizar then. Then, I take a shower.
Y para no hacerlo como muy repetitivo, no, luego no utilizo ninguno, for example, and then I get dressed or I get ready to leave, pero ese no es el orden en el que yo lo hago. So I'm going to, voy a quitar eso de acá, I'm going to eliminate this, y tengo, por ejemplo, I get dressed, and after that, y después de eso, and after that, I brush my teeth. I put on makeup, and later, I check my WhatsApp. So, si ustedes se fijan, if you take a look here, vamos utilizando estas palabras para combinar dos ideas diferentes, right? So, esto me da mucho más orden y se escucha mucho más bonito. So, lo que ustedes ya tienen, lo que ustedes acaban de hacer, what I want you to do es solamente esto. Vamos a agregarle un poquito de cohesión, un poquito de, you know, más vida y más orden. Vamos a utilizar esas expresiones. Again, pueden usar later, next, and then, or after that, sin importar si es como, todas significan después, así que no hay ningún problema. Recordemos que es muy importante los signos de puntuación. Siempre que terminen una idea, van a escribir puntito. En la plataforma les va a marcar totalmente mal si se les olvida el puntito. Así que no se les olvide el puntito, please. So, les voy a dar 2 minutos más. 2 minutes, guys, para que podamos... so we can add estas expresiones. So we can add these things. 2 minutos. ¿Alguna pregunta? Do you have any question? Mr. Chacón, estamos bien. Lo veo duplicado. I see you double. Oh, creo que se había registrado 2 veces. Okay, that's fine. So guys, 2 minutos, 2 more minutes.
Okay, everybody, ¿estamos listos? Are we ready? Do we have the description? Okay, so creería que el silencio es que sí. Okay, everybody, so let's get started with this. Lo que vamos a hacer es comentarle a los compañeros cuál es nuestra rutina de todos los días. What is our routine, right? Deme un segundito. Vamos a hacerlo exactamente como la tienen escrita, but utilizando los conectores, right? So first, I wake up at 4, I wake up at 5. Then I take a shower or then I brush my teeth. After that, I take, I check Facebook, I check WhatsApp or et cetera. Or cargo mi teléfono, I charge my phone. So whatever you got there, vamos a escribirlo. Les voy a mandar la invitación, guys. Vámonos 5 minutos, let's go there. Compartan si hay palabras nuevas, please, no se les olvide anotarlas. Y regresamos en 5. So, let's go, guys. Vámonos, let's go. Are you ready? Hey guys, morning. So, are you ready? ¿Están listos? Ready to get started? ¿Todos están listos? ¿Ya tienen la routine? ¿Ya la tienen lista? Vanessa, good morning. Janet, hello. Me alegra verlos por aquí, Miss. Good morning. Good morning. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miss? How are you? Todavía hay como que reaccionar.
Todavía ahí como medio dormido. Just kidding. Hola, Ulises. Morning. Ulises, ¿ya va de camino? Are you on your way? No, salí a caminar un rato. Ah, ok. Te agradezco por la cámara. Thank you so much for your camera. Y también por el tour. So, like the morning tour. Ok. So, nice. Solo tenga cuidado, no le vayan a robar el teléfono. Just be careful. No, but that's nice. Lo escuchamos. So, Ulises, ya que lo veo, like, super activado, like, ready there. Ayúdenos con su descripción. Help us a little bit with your description. So, ¿qué hace? What do you do in the morning? Sí la tengo, pero... Solo regálame un minuto. Mientras Ulises se cruza la calle. ¿Quién lo tiene lista, guys? ¿Quién nos ayuda con la descripción? Who wants to help us? I have a question. ¿Vale? Yes, what is your question? Para decir luego vestirme o cambiarme. ¿Pero luego de tiempo o luego de después? Luego de después. Puede usar cualquiera. Puede usar later, puede usar next, puede usar then, puede usar after that. Puede usar las cuatro. You can use las cuatro expresiones. Oh, ok. Gracias. You're welcome. William, ¿estamos listos, William? Are we ready? Creo que todavía no. Roberto, ¿está listo? Are you ready, Roberto? Yes, miss. Okay, perfect. So, cuéntenos, ¿qué hace? What do you do in the morning? My morning routine. My days, Beijing. First night, I wake up at 6 a.m. Al filo de la clase. Al filo de la clase. Oh, okay. So you wake up at 6. No sé cómo es preparar, prepare, podría ser. Sí, puede ser I prepare. Ajá. Then I prepare breakfast for me y for my daughter, mi hija. Your daughter. Okay, repite conmigo. Do. Daughter. Daughter. Exactly. Ah, daughter. So I prepare breakfast for me and my daughter. Next, I take a shower. Later, I get ready. Then I take my daughter to study. Next, I get ready for the work. So, después de la clase, after classes, you take your daughter to the school. So, llevas a bebé. Normalmente, antes, la llevo de vez en cuando. O sea, siempre la llevo como 3 días a la semana. Ah, okay. Okay. ¿Y le da tiempo? Do you get the time? Sí, la llevo rápido. Está cerca. Okay. So you take your daughter to school and then you get ready to work. Y next I get ready for work. Final I go to work at 8:45 a.m. Ah, ya se va tarde. So you go to work at 8:45. What time do you start working? Tengo que estar allá a las 9:30. 9. Sí, ya comienza tarde. So 9:30. And what time do you finish work? Hola. What time do you finish work? ¿A qué hora sale de trabajar? Es bien variado. Digamos, de lunes a... ¿A viernes, from Monday to Friday? De lunes a jueves es a las 7.
From Monday to Thursday at 7. De lunes a miércoles, perdón. Jueves, viernes y sábados a las 8. ¿En Sunday? Y domingo a las 7. Ok. So you have different schedule. Pero no sale después de las 7. En todo lo que me quedo cuadrando caja y todo eso, o sea, 7:25, 7:25, ajá. Got it. So, what time do you get home? Sería las 18 p.m. ¿8 p.m.? Okay. So you get home at 8 p.m. Sí, ya llegan bastante tarde. So you get home a little late. Okay. Thank you, Roberto, por compartirnos la descripción. That's very nice. Janet, me alegra que ya regresó. Creo que el internet me la sacó. But I'm happy to see you there. Ulises, no sé si ya está listo. I don't know if you're ready. Creo que iba en la calle. I think it was like on the street. William, ¿no está haciendo? Sí, no sé. Okay. No sé, pero sí me está fallando bastante el internet. Sí, ajá. Yo creo que ayer también vi por ahí que entraba, pero inmediatamente el internet me la sacaba. ¿Está desde la computadora? Ajá. ¿O are you from the phone? No, desde mi teléfono. Sí, por lo general el internet es más estable. So it's like, qué raro. Hey, William. Hi William, morning. El audífono. Yo veo que William nos está hablando, pero no lo escucho. El audífono. William está en mute, está mute. No tiene activado el audio. Apreta el audio. Déjeme ver si se lo puedo ayudar acá. No, creo que no. Ok. Ulises, mientras él soluciona, escuchémoslo. Let's listen to you. Escuchemos a usted. My morning routine. First, I wake up at 5, bueno, 5 a.m. 5 a.m. Second, I check myself. Okay. I know. Okay. Then I get up at 5, ¿cómo sería 5:30? At 5:30. 5:30 a.m. Yes. Okay. Next, I take a shower. Mm-hmm. Later, I get dressed. And later, I breakfast. Next, I brush my teeth. And finally, I go to the work. Okay, what time do you go to work? ¿A qué horas me voy? Yes. Tipo 8:30, 9, 9. 8:30, okay. No incluyó la de ir a caminar temprano, right? You didn't include the part of walking early, but me imagino que es ejercicio. Do you do exercise every day? So, más o menos. Más ¿siempre o menos sale a caminar? Do you always no, walk no es siempre. Solo es para despejar, digamos. No es siempre. Ok, solo para terminar de despertarse. I imagine. Yeah. Ok, great. No, but super nice, porque es como una disciplina hacer eso. Like, when you, especialmente esos días que está como heladito, here in my house está bien frío. It's like very cold. So I'm like, okay, definitivamente no quiero poner un pie afuera. Okay. se salió William. So creo que lo sacó el Inter. All right. Janet, si estamos listas, if we are ready, we can hear you. Sí, estamos listas. Y si no, pues vámonos igual. So, hay una expresión que es como listos o no, allá vamos. So, let the same. Acá le ayudamos. So, go ahead. First, I wake up a las 5:30. ¿Cómo se dice? 5:30. 5:30. Then, I take a shower. Later, I get dressed.
Then I preparo. I prepare my book and my prepare my book and my pencil. Ay, very nice. Okay. Later I prepare you my breakfast. Next I put on makeup. Then I brush my teeth, I wake up to the stop. O sea, camino a la parada. So you walk to the bus stop. Mm-hmm. You back, okay, you walk to the bus stop. Okay, 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 okay. Good, good, good. ¿Qué más? ¿Qué más? I'm working, creo, salgo de aquí. Si entro a las 10, salgo de aquí como a las 8 de la mañana. 2 horas antes. So, significa que después de la clase inmediatamente usted se va. Sí, pero entro a las 12. Ajá, me voy a las 10. ¡Qué genial! ¡Qué genial! So, tiene 2 horas más para dormir. Ok. Algo así. Good. Pero si entra a las 12, ¿a qué hora sale? What time do you leave? 8. Sí, es lo único, ¿verdad? Que es un poco más extendido el periodo. Ok, got it. No, pero súper bien, me gusta este horario. Because va como ya más tranquila, más fresca, ya hizo las cosas en la mañana that you have to do. So good, I like it. Me gusta ese horario. I really like that schedule. Ok, porque puede dormir un poquito más y le da tiempo para conectarse a la clase, too. Sí. Great. Great, great, great. Yeah, me falta Mr. Sandoval, but anyways. Okay, guys. Vanessa, la escuchamos. Did we hear you? Teacher, I have a question. Yes, Roberto. What does this mean? Beijing. B-E-G-I-N. ¿Sí? Begin, yo comienzo, I begin. Ah, comenzar es igual, ¿verdad? Yes, es iniciar, como start or begin. Es exactamente el mismo, yes. Ok, yes, guys, vamos, you're welcome. ¿Vane? No sé si escuchamos a Vane, yo creo que no. Good morning, Vane, how are you? I'm fine. ¿La escuchamos? Did we hear you? Okay, ahorita. First, wake up at 5:30 a.m. ¿Está bien? Yes, it's fine. Okay. Take a shower. Later, brush my teeth. ¿Cómo se pronunciaba? That's teeth. Teeth. Next, I get dressed. After that, I put on makeup. And finally, I got my work. Okay. Yeah, that sounds good. Ahorita vamos a revisar esta pronunciación, no se preocupen. Okay, guys, very nice. Gracias por permitirme escucharlos. That's very nice. Muy buena descripción de las rutinas. That sounds good. So vamos y vamos a revisar un temita más. Let's go back, please. Okay, everybody, so gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Okay, me faltan algunos, but let's get started in the meantime. Solamente una palabrita por ahí que escuché, algunos le estaba causando un poco de dolor de cabeza. And let me just present them over to you. So la primera es teeth, right? So vamos a pronunciarla because hay otra palabra que se parece bastante
y se pronuncia bastante similar. Pero si la pronunciación ustedes me la cambian, van a decir algo bien diferente, totalmente diferente. So, la otra palabra es una parte del cuerpo, pero puede ser, sonar incluso un poquito vulgar. Así que be careful with this one. So, remember, la TH la pronuncio como una S, right? So, esta es teeth. Teeth. Everybody, repeat with me. Teeth. 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 Sacan la lengua. Teeth. Teeth. Exacto, teeth. Exacto. Roberto. Teeth. 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 ¿Vale? Teeth. 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 Es como una. Teeth. Al final no lleva una T, sino que es teeth. 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 Es una Z. Ajá. Teeth. So, I brush teeth. My teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. Ulises, can you repeat? ¿Puedes repetirlo? Bueno, era la voz de Ulises. Wait, creo que escuché la voz de alguien ronco. Okay, so I brush. No sé, es que de repente escuché una voz. ¿Christian? Oh, I brush my teeth. Okay. Un poquito más de Z. My teeth. Hostia, vale. Teeth. I brush my teeth. All right. Because hay otra parte del cuerpo que es bastante similar. Entonces, we have to make the difference. La segunda palabra es prepare. 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 I prepare breakfast, I prepare food, I prepare my material, I prepare. So prepare, okay? Mm-hmm. Very good. That is the one. Excellent, excellent. Now let's continue con parte de lo que tenemos today. And vamos a revisar, just remember, las expresiones que siempre tenemos. How do you say? How do you spell? What does it mean? Right? Vamos con la conversación of today. Necesito dos voluntarios. I need two volunteers. ¿Quién quiere leer? Who wants to read, guys? Me. Perfect. Thank you very much. So, Vane, ayúdame con Janet. Y necesito a Cindy. I need Cindy. ¿Quién quiere ser Cindy? Who wants to be Cindy? May. Thank you so much. Okay, Roberto, so help me with Cindy, please. Hay un par de palabras que pueden ser un poco difíciles, so let me go ahead in advance. La primera es esta de acá, que es busy, de ocupada, right? Busy. So Katie busy. Is very busy. Busy. Teníamos esta palabra también que es un poco difícil, que es schedule. So busy, schedule. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Creería que las demás están bastante easy. Y la última que es una meeting, right? So, arranges meetings. So, Vane, si está lista, comenzamos. Let's start. Good morning, Cindy. How are you? I'm fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Busy. Yes, yes, yes. Really? Well, he's Katie? I'm sorry. the new secretary here her schedule. Schedule is very thin. It's very thin. Also, Monday, she make as many phone call. Later, she write the report about the production. And what does she do the other day? On Wednesday. Wednesday, the check some email to the booker book
Bookkeeper. Bookkeeper. And Friday, she arrived mating. She's so busy in weekends. Okay, perfect. Thank you, guys. Thank you so much. So, help me with this. First, ¿qué es lo que hace on Monday? What does she do on Monday? Para los que iban leyendo, ¿qué es lo que ella hace los lunes? What does she do on Monday? She makes phone calls. Okay. Wednesday, what does she do on Wednesday? And sends on email. Sends emails. Okay, very good. Now, is her week very easy? ¿Tiene una semana fácil? Does she have an easy week? No. ¿Cuál es la palabra? Busy. Exactly. So, bien ocupada. Very busy. Exactly. How do you say horario? Horarios. So, how do you say horario? Si se fijan acá en Cindy, dice the new secretary, her schedule. So, horario es la palabra schedule, right? Y también tenemos otra que dice her schedule is very tight. So, está como bien apretado, right? Her schedule is very tight. Está muy presionado, muchas actividades. So, that is the one that we use. Okay, quiero que le pongamos atención a la descripción de verbos. Tenemos, por ejemplo, she makes, she writes, she sends, and she arranges. Vamos a practicar un poquito terceras personas today. Let me present this over to you. Por el momento hemos visto solamente estos verbos. Perdón, estos pronombres. Hemos visto I, you, we, and they. Por ejemplo, yo digo I take a shower every day. You look amazing. We run every day. They love their family, right? Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a trabajar con he, she, and it. Estos tres son bien especiales, ¿ok? Les llamamos terceras personas singulares. Please try to remember. He, she, and it. ¿Por qué se llaman tercera persona singular? Porque ellos representan a uno, pero no es ni usted ni yo, sino que es eso, él, ella. So, he es para un hombre, pero yo puedo decir he o puedo decir William, o digo he, puedo decir Jorge. She, yo puedo decir she, pero también yo puedo cambiarlo por el nombre de una persona, yo puedo decir Helen. Or I can say Janet, for example. It, ¿qué palabra puedo utilizar en vez de it? ¿O quién representa it? Puedo decir El Salvador y es un it. ¿Qué más? The door. The door, exactly, y es un it. Uh-huh. ¿Y si fueran dos? ¿Si fueran dos puertas? Sería. Si fueran dos puertas, ¿sería cuál de los pronombres? ¿Sería siempre el it o lo cambio? Tendría que cambiarlo. ¿Para dos? Para dos es plural, entonces para dos ya no puede ser it. Tendría que ser they, el de arriba. So it has to be they. Because they representa plurales and it representa singulares. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Chicos, hagan preguntas, please. No se vayan a quedar con la duda. So let's move on. Let's move on here. Tenemos, por ejemplo, he, pero ahora yo ya no digo look. Ya lo cambié y ahora le agregué una S. That looks. He looks. Hoy él se ve mayor, él se ve viejo. He looks old. Run. Pero ya no utilizo run de arriba, sino que run de abajo para ellos. She runs. Ella corre todos los días. She runs every day. It. Quiero hablar de mi gato, Pancracio. So,
It loves tuna. It loves sleeping. So, si se fijan, hay un pequeño cambio con terceras personas, right? There is like a little change. ¿Cuál es parte del cambio que tenemos con tercera persona? Que normalmente le vamos a agregar S a los verbos. No es que le cambie significado, simplemente necesito agregarle la S para indicar que es tercera persona, right? ¿Estamos bien? Are we good? Very good. Good. Okay, okay, okay. So vamos a practicarles. Then go ahead and practice. Les voy a mostrar un resumen de algunas reglas que tenemos with third person singular. Les pueden ir tomando nota, guys. You can take notes. Les pueden escribir. Le toman fotito y le comparten en el grupo. That would be amazing. Okay. Mm-hmm. Exactly. So you can like take a screenshot there. Okay. So, estas son algunas de las reglas que tenemos with third person, solo con tercera persona. For example, si termina con O, I'm going to do. Do se convierte en does. Le agrego ES. Go, goes. Again, ¿con quién voy a aplicar los que están en amarillo? The ones that are in yellow. She, and it. Solamente, nadie más. Si termina con S, SH. O X, yo le voy a agregar S también. Watch, watches. Kiss, kisses. Wash, washes. And that would be it. So ya lo he cambiado here. Si termina con Y, pero hay una consonante antes, le va a tener que cambiar esta Y. Fly, hay una L. Le voy a cambiar la Y por IES. Flies. Try, de intentar, yo intento, pero cuando hablo de Linda, Linda tries, ella intenta, hace su mejor esfuerzo, so she tries really hard. Now, si no hay una consonante, sino que hay una vocal, como en el caso de A, no le voy a cambiar nada, solo le agrego la S, play, plays, say, ella dice, él dice, he says. Y eso es todo. That's it. Si el verbo no está en ninguna de esas categorías, solo viene y me va a agregar ese, que es como de las cosas más comunes. Vamos a repetirlos, please. Help me repeat them. Do, does. Does. Go, go, goes. Go, go, go. Watch, watches. Watch, watch, watch. Kiss. Kisses. Kisses. Wash, washes. Wash, washes. Fly, flies. Fly, flies. Try, tries. Try, tries. Play, plays. Play, plays. Say, says. Says, de decir, right? Says. Okay, very good. So, si yo quiero decir, yo hago mi tarea, utilizando do, ¿cómo digo yo hago mi tarea? I do my homework. Mm-hmm. Pero si yo digo, por ejemplo, if I say... For example, Manuel, right? Manuel hace su tarea, como lo expreso. He does. Manuel, he does. Mm-hmm. Utilizo Manuel o utilizo he. Cualquiera de las dos. Por lo general, solo es una. Manuel does his homework. Mm-hmm. Or he does his homework. Mm-hmm. I say, for example, yo voy al, no sé, yo voy a la iglesia. How can he's I say? Going to church. Yo. Yo voy a la iglesia. Go to the church. I go to church. Pero yo veo a Eunice, que es alguien como bien, bien religiosa, bien portada, una buena persona. And I say, Eunice va a la iglesia. Ay, no, dice. Eunice, ¿por qué? Y voy.
María. So how can I le predico a Gómez a usted. No come. La hermana. So how can I say? No comment. ¿Cómo de, no comment? How can I say that Eunice va a la iglesia una vez al año? Okay. She goes. Exactly. She goes to church. She goes. Exactly. So remember, she, he, and it, los tres, utilizamos la segunda columna. Siempre deben de agregarle S. Cuando hablamos, cuando escribimos, no es como ahora sí, mañana no. Es una regla. Siempre debe de llevar ese. ¿Estamos bien? Are we good? Are we fine? Okay. Yes. Mire, pero para solo estos verbos aplicados para todos. No, para todos los verbos, all verbs. Esos son solamente ejemplos para explicar las reglas que están de deletreo. Pero cualquier verbo, no importa cuál sea, siempre lleva los cambios. La única excepción es el verbo to be, que ya sabemos que para she es is. She is, he is, it is. Pero los demás, todos los verbos. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo me levanto and I say, I wake up. Si yo vengo y hablo de alguien más, right? Like Vanessa. Vanessa se levanta a las 5:30. Tengo que hacer el cambio. Vanessa wakes up at 5:30. So sí es obligación para todos. Acá no los va a ver todos porque son muchos, right? Pero sí, todos. Copiado. Got it. Anybody else? ¿Otra pregunta? No more questions? Okay. Guys, please, si tienen dudas, no se queden con la duda. Es mejor, you know, preguntar, salir de la duda, que quedarme el mes completo, like, oh, para que su ocupaba, right? Okay, so let's go ahead and practice. Give me one second. Tenemos acá nuevamente la descripción. Here we have a little description. ¿A quién me ha escuchado ahora? Who haven't I heard? Gerardo está por ahí. Me ayuda a leer, please. Creo que se fue a dormir. Mr. Asensio? Ascensión, Manuel. Mr. Chacón, me ayuda. Can you help me? Okay. Okay, ayúdame con las afirmativas, please. Help me with the affirmative sentences. Solo leerlas, please. She makes many phone calls. He carries books into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Thank you so much. Good pronunciation, Mr. Chacon. Thank you. Thanks. Luis, me ayuda con las negativas. Can you help me with negative? She doesn't make many phone calls. She doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to the other companies. I doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, thank you so much. Guys, que ven de raro en las negativas. What do you see in negative sentences? No raro, de diferente. Que no llevan el S. Yes, Linda, amazing. 1 point for Linda. So negative sentences ya no llevan S. No se puede poner o cambiar un verbo con auxiliares. Yes, very good. ¿Cuál es entonces, cómo yo digo ella no? She doesn't. ¿Cómo digo él no hace esto? He doesn't. Él no tiene hermanos. He doesn't have brothers. Ella no cocina. She doesn't cook. Ya no le agrego ese. Positivas, yes. Negativas, I cannot add S.
Okay, guys, vamos a completar el ejercicio 5. Complete the sentences with the verb in parentheses. Tenemos 5 minutos. You got 5 minutes. Solo este de acá, please. Only this one. Chicos, ¿terminamos? Did we finish? Can we check? Okay, creo que alguien me. Gracias, Jorge, no worries. Okay, so revisamos. Let's try to do it together. Number one. ¿Quién tiene la número uno? Who has number one? He orders everything in the office. Amazing. Thank you, William. Number two, Amy and Teresa. Y tenemos ask. ¿Le agregamos o no le agregamos S? Amy and Teresa, ask or asks? Asks. ¿Con o sin S? Con. Con.
con S, con una S adicional. Okay, guys, ¿qué dice el público? So what do you have? Number two, Amy, ¿interesa? Sin S. Sin S, okay. Con S, sin S, what do you think? So, revisamos again. Utilizamos S adicional, le agregamos S para terceras personas. He, she, and it. Es decir, una nada más. Amy, ¿interesa? Serían dos. ¿Se considera singular o plural? Plural. Ok, es plural. Entonces ya no necesita S. A menos que fuera solo Amy o solo Teresa, right? O solo una de ellas. So, Amy, ¿interesa? Los voy a escribir. Give me one second. Okay. Orders. Ask. Y eso es todo. Number three, Helen. What do you have for Helen? Helen not call. ¿Cómo digo que Helen no llama? Helen. Doesn't call. Doesn't call. Mm-hmm. Doesn't call, right? Sin S. I don't need S. Number four, she. Cleans. Cleans. Mm-hmm. Very good. She cleans. Number one, again, la que está bajito. I, right or writes? Right. Right. Mm-hmm. All right. Y la última, Mario. Doesn't. Doesn't. Ahí lo vi luego al final. Ok, so Mario. Mario doesn't keep. Ok, so that is part one. Pero luego dice: Mario doesn't keep a record of the merchandise he, de la que él compra. ¿Cómo digo compra? He. Buys. Con ES, S, ¿qué le agrego? S, I, S. Le quito la Y, do a change. ¿Se la quito? No. No. Revisemos las reglas que acabamos de ver. Revisamos solo las reglas. Solo se le agrega S porque tiene una vocal. Perfect. Yes. Solo le agrego la S. Exactly. I just can't add S porque lleva una vocal. Si fuera una consonante como fly and try, entonces sí, cambiamos. Good, good, good. Very good, guys. Okay. Now listen up. Lo que vamos a hacer es the following. Vamos a escuchar a un compañero de los que espero que no haya trabajado today. Vamos a escuchar su rutina. We are going to listen to the routine. Y quiero que la noten. Y luego nos van a contar su rutina con terceras personas. Third person singular. Significa, por ejemplo, si yo les digo. Okay. Let me tell you about my daily routine. I work from 6 to 8 a.m. in the morning, then I clean my house, I prepare breakfast, and later I leave my house. So, ¿cómo lo contarían? How would you tell that usando terceras personas? ¿Cómo contarían lo que les acabo de decir? ¿Voluntarios? ¿Any volunteer? ¿Cómo dirían? Como ella trabaja a esta hora, ella hace esto, ella hace lo otro. How would you do that? She wakes, she works. She works. She works morning. She works in the morning. Okay, good. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les di bastante información. So she works in the morning. ¿Qué más? So again, let me repeat it. Lo voy a repetir. So I work from 6 to 8 in the morning, then I clean my house, after that I prepare breakfast, and finally I leave my house at 10 in the morning. So, ya me dijeron que trabajo, okay, ¿qué más? She cleans her
house. Good. She cleans her house. Uh-huh. ¿Alguien más? She prepares the breakfast. Perfecto. Solamente el de ella. ¿Cómo digo el de ella? She prepares her. Her breakfast. Perfect. Good. Okay. Y me voy a las 10. How would you say that? She leaves. ¿Su casa? Her house. Perfect. There we go. Exactly. Eso es lo que vamos a hacer. Guys, vamos a practicar listening. Listening. Remember, la parte de listening solo la desarrollo escuchando compañeros, así que denme un segundito. Los voy a invitar para que nos unamos. Escojan, son grupos pequeños, pero escojan solo la de un compañero, la escriben y luego nos la van a contar. Así que vámonos, chicos. Let's go. Tienen 5 minutos para escuchar, escribir y luego regresar con terceras personas. Let's go. EM. No sé, ¿vos qué más puedes escuchar de mí? Te bañas.
¿Te vestís? Sí, sí, obviamente. Vaya. Pero estoy dando unas claves ahí, pues sí, para que... ¿Qué más? Me estoy acordando, pero... Pues vos, William, yo ya te dije varias. Vaya, pues, espérame. I wake up at 6 a.m. Later, I go to the gym. After that, I prepare my breakfast. Next, I take a shower. I get dressed. Then I cleaned my house. Finally, I write to my work. Qué fea nuestras vidas lo trabajan. Sí, aburrido, aburrido. Desde que todos pero dijimos que sí. Casi lo mismo. En serio, really. Really, really. Fíjate que todos dijimos lo mismo. Preparamos nuestra comida, nos levantamos a las 6 y nos bañamos, vamos para el trabajo y salimos a las 7 del trabajo. Una rutina. Ok. What about your day off? ¿Qué hacen en el día libre? So, well, first, ¿cuándo es su día libre? When is your day off? Hoy es nuestro día libre. Cuando se trabaja en Sportline, nunca se descansa. Ahora, today. Ok, so what do you do today? ¿Qué hacen ese día? What do you do? Bueno, you come to classes, okay. First you come to classes. Oh, ahora entiendo. Todavía no se han despertado, no se han levantado. Okay, that's why. Todos están como bien calladitos. So, ¿qué hacen? What do you do this day? Tengo que ir al mecánico. Sería I'm going to mechanic. Mm-hmm. Okay. And ¿cómo sería help my kids? And your homeworks. Okay, so you help your kids. Sale? Do you go out? Sale este día? Sí, sí. Where do you go? I go to bank. Pero pagar recibos, ¿cómo sería? To pay your bills. So pay. I pay my bills. Mm-hmm. Lo voy a anotar porque es nuevo. Ahorita se lo escribo. I pay my bills. Mm-hmm. I pay my bills. Okay, so you pay your bills. Pero cuando me refiero a salir, I mean like salir a algún lado with your family, to go to a, somewhere. No necesariamente hacer trámites. Sí, a veces voy a la playa. Oh, okay. Okay. Yeah, I mean, para que cambie, like, la rutina. Jorge, William, what about you guys? So, ¿cuándo es su día libre? When is your day off? My day off is... My day off was the Tuesday. Okay, Tuesday. And William, when was your day off? Este día estoy descansando. Ah, Thursday. Okay, so, ¿qué hace? What do you do this day? Bueno, digamos lo de ahora, ¿va? Que sería que I wake up at 5 a.m. Mm-hmm. Later, I drive to the hospital with my mom. Oh, okay. Is she okay? Yes, she to visit the doctor. Oh, okay. Only that. Okay. Later, I am back to my house. And right now, I take my breakfast. Okay. What about in the afternoon? What do you do in the afternoon on your day off? Maybe go to go to the gym. Teacher, me voy a salir unos segundos, solo tengo que hacer una llamada. Okay, thank you, Christian. Okay, so you go to the gym, all right?
and I do my homeworks at the university. Oh, so what do you study? ¿Qué estás estudiando? Engineer on software. Oh, congrats. Okay. Oh, so realmente tiene un bien ocupado, you know? So you got like some activities. All right. Yes. Oh, okay. Okay. Got it. Okay. Thank you guys. Vamos a regresar. Let's go back. Yeah. Solo nos queda un par de minutos. Así que let's go back. Let's go. Go, go. Gracias, chicos. Thank you so much for coming back. Helen, creo que tenía una preguntita por ahí. I think you got a question. Deme un segundo. Give me just a second. Okay, guys, thank you. Gracias a todos por estar back. Helen, I'm sorry. Vi que me llamó, pero ya casi terminábamos like the practice. ¿Tiene alguna pregunta para mí? Do you have a question for me? Yes, miss. Es que nuestro compañera Wendy había puesto I get ready. No recuerdo lo demás, pero lo que no sabíamos era cómo. O sea, se cambiaba el get. Solo se le agregaba S o E-S. Si es I, no, ¿verdad? No hacemos el cambio. Pero como si usted va a describir sobre ella, sería she gets. Yeah. Pero solo le agregó la letra S. Ah, ok. Mr. Galicia, gracias. Sí, de hecho, acabo de fijarme en eso que me pareció like popping. Pero gracias por regresar. Thank you so much. Sí, estábamos en la práctica. No worries, I understand. Okay, guys, estábamos describiendo la rutina del compañero. Yo sé que se parecen bastante. I know it's like, oh, todos tenemos casi la misma rutina, la misma hora, la misma hora de salida, mismas actividades, etc. But the idea is, you know, practice the vocabulary. Si se quieren inventar algo, invéntenselo. That's totally fine. La idea es practicarlo. So, can I have one volunteer? ¿Quién me ayuda a contar sobre los compañeros? Who wants to help me talk about your classmates? Linda, no he escuchado a Linda ahora. Hi, Linda, ¿me ayuda a contarme a little bit about your classmates? Hola. Hello, miss. Hello. So, ¿con quién estaba trabajando? Who was your classmate? Con Jenny y Gerardo. Ah, ok, perfecto. Cuéntame un poquito de ellos. Tell me about them, please. La de Jenny sería. Sería first I wait. ¿Cómo sería ella? Right? Le cambiamos el I por she. So she wait. Ajá, sí. First she works up at 6 a.m. She takes a shower. Mm-hmm. She takes, yes. Learns, she brushes my teeth. Her. She cuts. Mm-hmm. She brushes her teeth. Los de ella, her teeth. She gets dressed. Next, she connects to class. Yes. She put on makeup.
Finally, I go to the work. Mm-hmm. Okay, okay, amazing. Yes, that was very good, Linda. Thank you so much, guys. Emojis de Linda. That was a very good description. Muy buen uso de terceras personas. That was good. One more person. ¿Quién más me quiere ayudar? Who else wants to participate? ¿Alguien más? Anybody else? No volunteers? Okay, thank you. I'm going to select some victims. Let me see. No he escuchado. I haven't heard. Mr. Sandoval, no sé si ya logró corregir lo del audio. No sé si ya nos escucha. Mr. Cruz, William. Yes. Okay, cuéntanos de los compañeros, please. Tell us about your classmates. Lo que se recuerde, whatever you remember. Okay. Jorge. He wake up 6 a.m. Sorry. He goes to the gym. Next he prepares his food. Later he gets dressed. Finally he leaves his house. Okay, amazing, amazing. Sounds really good. Aunque la parte de I go to the gym, no sé por qué no la creo mucho, you know. I'm like, oh, but está en clases en la mañana. But anyways, okay, guys, excelente trabajo, súper bien. Okay, we got the part of third person. Mañana vamos a mezclar todo and we are going to go over speaking practice. Please don't miss. No nos falten el día de mañana, solo creo que me falta Mr. Sandoval. Guys, ayúdenme con su camarita, please, un momento, voy a pasar asistencia. chicos, recordarle que podemos avanzar en la plataforma para el día de mañana. Necesito su ayuda con la unidad número 2. Nos vamos a vacaciones mañana. Regresamos hasta la próxima semana, right? Vamos a tener una semana de vacación. Which is awesome, okay, porque yo sé que pasan más ocupados, but please guys, necesito su ayuda con la plataforma el día de mañana, like que quede nítida, you know, y si es posible y ustedes tienen tiempo en vacación, le quieren dedicar un par de minutitos, avancen con la sección 3, la sección 4, y así ya nos quedamos solo con speaking practice, right? Eso nos va a ayudar bastante. Dígame, Luis. O sea que desde lunes a viernes no vamos a recibir clase esta semana. No. No, okay. Guys, nos vamos a vacación. Es que, entonces no. A mí me sirve bastante porque entonces me sirve esta semana de repaso. Para todo lo que estos días no he logrado estar al 100, me voy a poner al día. Perfect. Y les voy a compartir un par de ejercicios adicionales, vocabulario adicional. You know, and... les he pedido como 5 palabras diarias, guys, intenten hacerlo parte de su rutina, 5 palabras every day, las palabras at the end son para ustedes mismos, para mejorar su vocabulario, para que vayamos creando una base bien sólida, así que, y ya que trabajan juntos, you know, de repente es como mira esta palabra, practiquemos esas palabras nuevas, so compártanse lo que aprenden, at the end, eso es la mejor práctica que podamos tener, the best thing ever. So yeah, nos vemos esta semana que viene de vacación y regresamos hasta la próxima. Es una semana completa, you know. I think it's super cool. Super cool. Si hay algún cambio, yo les confirmo el día de mañana, aunque creería que there is not any. Me regalan porfa confirmación que estamos solo que están acá. Cristian, ¿cuándo sería el examen? Esta semana es la número 2, solo les pido que para el día de mañana ya me dejen terminada toda la sección 2, incluyendo el examen medio. Remember, okay. Los exámenes ya están posteados, las actividades ya están posteadas.
pueden avanzar tanto como puedan. Necesitábamos este tema para la unidad 2, pero ahora que ya tienen una idea de cómo utilizar terceras personas, pueden ir avanzando. You can go ahead y completar la 3 o completar la 4 y solo nos quedamos con speaking practice y ya terminamos la plataforma. That's okay. Kristen, regáleme confirmación, por favor. Thank you. Eunice. Present. Gracias. Gerardo. Gracias. Helen. Present. Thank you. Jennifer. Present. Thank you so much. Ulises. Present. Thank you. Jorge Antonio. Present. Thank you. Roberto. Present. Thank you. Linda. Present. Thank you. Janet. Present. Thank you. Luismi. Present. Thank you. Manuel Quintanilla. Present. Thank you. Mr. Quintanilla, estoy pendiente con usted. Ahora se lo envío. Manuel okay. Chacón. Mr. Chacón. Present. Gracias. Vanessa. Present. Gracias, Vane. Wendy. Present. Gracias. William Cruz. Present. Gracias. Mr. Sandoval. Creo que tiene problemas with internet. And William Galicia. Present. Oh, suya era la voz ronca. Okay, so minutes ago, escuché una voz, but I was like, todavía estoy identificando las voces. So I was like, who was that? Porque creo que la voz suya y la de Ulises se parece un poco. But I didn't identify the voice hasta ahorita. All right. Guys, gracias por la camarita. Thank you so much for being here. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un super, super good day. Wendy, me regala un par de minutitos, porfa. Los demás, see you. Have a good one. Have a good day. Bye, guys. Bye bye. See ya. See ya. See ya. Okay, William. Oh, yes. Okay. Okay, Wendy, gracias por el tiempo. Thank you so much for your time. Solo le voy a robar un par de minutitos. I'm just going okay. to steal some minutes here para nuestra sesión one on one. Perdón, primero. My voice is like. Yeah. Anda super mal. Sí, like really, really bad. But anyways, casi nos vamos a vacación. Okay. Ya casi, ya casi. Yeah, I know, that's why I'm like, oh, gotta do it. Okay. Well, nuestra sesión one on one por lo general es para conocer sus necesidades un poquito, saber cuáles son como las expectativas que tienen. Saber si hay un tema que le esté costando, donde le podamos brindar ayuda extra, actividades extra. Pretty much es como saber dónde vamos a atacar para poder mejorar y lograr el objetivo individual, you know, que ustedes ya se trazaron. Aprovecho esta one on one para agradecerle, you know, por la camarita, por estar súper puntual, siempre la veo like con toda la energía, like practicando, así que like super, I'm super super excited because logro ver como lo motivada que está, you know, in this project. Now, me gustaría escuchar también like qué considera usted que es lo que le está costando más, si hay algo, right, que sienta que es difícil, si había estudiado inglés antes, que me cuente un poquito de cuál es la necesidad de estudiar inglés, si tiene una meta a corto plazo, en cuánto tiempo le piensa lograr, and things like those. So, háblame un poquito about you. En cursos de inglés nunca había estado, solamente uh-huh. allá en bachillerato hace como 1,000 años. Un par de años. Pero nunca había tenido como instrucción formal, algo más comunicativo. No, o sea, las clases de inglés antes eran como... Gramática. Escriban y apréndanse una canción y hasta ahí, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, lo mío es como desde cero. O sea, ahorita ya me siento como
como cuando uno le enseña a hablar a los niños, o las vocales y todo, mm-hmm. ¿sabes? Okay. Well, I have to tell you because pensé que ya había tenido algún tipo de instrucción formal, porque siento que los temas los agarra súper rápido y tiene muy buena entonación. So your intonation is good. Oh, qué interesante saber que no solamente era como yo ni siquiera me recuerdo, por ejemplo, de lo que vi en su momento en bachillerato. Claro, claro. Aparte que uno no tiene mucho interés en ese momento, right? Es más como, es una materia. Ok, ¿cómo ha sentido entonces hasta ese momento? ¿Se empieza a recordar? ¿Lo siente como muy complicada la parte de comunicación? Siento complicado más que todo cómo estructurar preguntas, o sea, de repente la conjugación de verbos. Okay. O este verbo se tiene que acompañar con esto y este no se puede acompañar con esto. Entonces ahí sí siento que me pierdo completamente. Got it. Okay, con el tema de ahora, que hablamos de conjugaciones, con el tema de ahora de terceras personas, ¿cómo lo sintió? How was that? En su momento me perdí, pero Helen más o menos me guió. Okay. De qué era lo que se iba a cambiar, ¿verdad? En ese caso era usar ese para hablar de la tercera persona. Eso sí ya lo capté, porque no entendía la cuestión del verbo, ¿verdad? De, por ejemplo, poner la S o no llevar la S, pero más o menos ya le entendía lo que me explicaba Helen. Ah, ok. Ve, si gusta, practiquemos esto. Let's practice. Y vamos a hacerlo como más como indicativo para que sea un poco más meaningful, para que tenga un poco más de sentido y usted pueda ver también la diferencia. Hacemos los cambios de terceras personas con he, lo hacemos con she y lo hacemos con it. Es decir, si usted viene y me cuenta un poquito de su hermana, de su hermano, de su compañero de trabajo, del perrito, por ejemplo, me tiene que hacer algunos de estos cambios. Escoja un miembro de su familia. Select a person from your family. Mother. Ah, ok. My mother. By my mother. Entonces, usted viene y me cuenta cosas de su mamá. Por ejemplo, a dónde trabaja, qué es lo que le gusta, si va a algún lugar, si no va a otro lugar, etcétera. Lo vamos a hacer como entra en la categoría de she, o sea, tercera persona, vamos a tener que cambiar siempre el verbo. So, cuénteme un poquito de su mamá. So, my mother. Le gusta ir a iglesia. Ok, so es como a ella le gusta. ¿Cuál es el verbo gustar? Ah, vaya, ahí es a donde... Donde se traba. No hay problema, es que necesitamos un par de verbos. Ya se los voy a compartir. Vaya, por ejemplo, my mother, y tengo el verbo like, que es gustar. Como, me gusta esto, I like this, I like that. O sea que, like, yo lo tengo como me gusta, pero no sabía que podía ser también gustar. Es que... ¿O es ahí donde se le pone la S? Sí, lo que pasa es que cuando usted dice, le voy a escribir acá, cuando usted dice, I like, for example, I like ice cream. Ok, cuando usted dice, I like ice cream, en español yo entiendo, me gusta, pero el verbo es gustar. Entonces, acá como a mi mamá le gusta, no es que yo vaya a cambiar el verbo, porque sigue siendo gustar. Lo único que para hablar de ella, para decirle, es que yo voy a hacer el cambio aquí en el verbo. So, el verbo sigue siendo gustar. La diferencia es que la S me indica que es a ella. So, a ella le gusta. So, my mother likes. ¿Qué es lo que le gusta a mí? My mother likes. Le gusta ir al inglés. The church. Likes to go. Le gusta ir. Likes to go to the church. Siempre que utilicemos el verbo go, de ir a un lugar, vamos a utilizar go to the. No es, hay como una excepción nada más, pero por lo general siempre con go utilizamos go to.
So my mother likes to go to the church. Mm-hmm. Por ejemplo, le gusta ir a la playa. My mother likes to go to the beach. Yeah, my mother le gusta ir al centro comercial. My mother likes to go to the shopping mall. Mm-hmm. So siempre le vamos agregando go to, por lo general. No es como siempre. Hay como una excepción. Pero después de go, como es un lugar, sí utilizamos go to the. My mother likes to go to the park. Y así sucesivamente. Si se fija, solo le voy quitando el lugar. Le voy cambiando el lugar. Mm-hmm. So my mother likes to go to the church, you said. Okay, ¿qué más le gusta? ¿O qué más hace? ¿Trabaja, no trabaja, ve televisión? Cuénteme un poquito de ella. Le gusta ver televisión. Mm-hmm. Yo no quiero repetir my mother, entonces voy a utilizar la palabra she. Porque es lo mismo, right? Pero ya dije my mother, no necesito repetirlo. Ajá, okay. So she, ella ve televisión. ¿Cómo digo ella ve? Sí. ¿Cuál es el verbo ver? Watch. Uh-huh. Ok, watch. Pero, tercera persona, me requiere cambio de verbo. Entonces, yo tengo el verbo watch. ¿Qué le voy a agregar? What am I going to add? Le puedo agregar S, le puedo agregar ES, o le puedo cambiar una letra y agregarle IES. Le tomaron captura. No sé si los chicos compartieron la captura en el grupo. Yo... creo que le tomé, creo que la tengo. Sí, que parecía como la regla de cuando se le podía poner, lo que decía Chacón, de que cuando terminaba en Y. Exacto. Cuando termina con Y, le quitamos la Y. En este caso termina con CH, entonces yo le voy a agregar ES. So para CH, siempre va una ES. So she watches TV. Y eso es todo, you know, como le estoy describiendo a ella, voy a ir cambiando el verbo. So, en español a veces nos complicamos porque lo traducimos. Por ejemplo, gustar, ¿verdad? Pero el verbo sigue siendo gustar. Yo digo, yo veo tele, ella ve tele, pero no he cambiado el verbo sigue siendo ver. Voy a actualizarles un poquito las tareas y la información de la plataforma para que ustedes puedan completar un par de ejercicios. Ya le voy a mandar también uno de eso para que sigamos practicando, oiga. Sí, eso le iba a decir, si tiene como material así de lo que estamos hablando ahorita. Uh-huh. Para practicar adicional, claro. Déjenme ver si les puedo compartir. Creería que el día de ahora se los puedo publicar. Para que ustedes también hagan un breve repaso. That's fine. Sería genial. Yeah, I will do it. Ahorita que terminamos ya se lo envío. Gracias, Miss. Yo no le quiero robar tiempo porque sé que van a trabajar. Pero gracias por su tiempo. Thank you so much. Cualquier cosa que necesite, escríbame. Normalmente respondo en el mismo día. No, normally I try to answer. Intento responder lo más rápido que pueda. Pero cualquier cosa ahí estoy. All right, so let me know. No, que tenga un excelente día. No, ya está. Que nos tiene paciencia. Of course. I got to. Creo que somos un grupo bien especial. Siento que la mayoría hace lo mejor, you know. That's his or her best. Así que espero Yo como hablo con Manuel, Linda, y Jonathan, o sea, les digo, o sea, lo importante es por lo menos contestar algo, no quedarnos callados. Claro, o sea, a veces a uno le da miedo, right? Eso es como lo primero. Uy, me voy a equivocar, se van a reír or anything. Correcto. Pero hasta el momento no he escuchado que nadie salga como, ay, yo sé todo, ustedes no. Al contrario, creo que la mayoría se está ayudando, así que es la parte positiva que se conozca. That's amazing, all right. So, gracias, Wendy. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Have a good day. Bye. Bye-bye.